Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, acá estamos en un nuevo video de IP La Línea Oscura. Espero que esté grabando ahora con la linda cámara. Y si no, no grabaré más con la cámara, que grabaré con el coso. Con el Action. Me estoy que no llego con este flash de mierda, pero bueno. Continuar, vamos. Con Gary. Uy, esta mierda, un quilombo, sí. Me estoy que no, o sea, no estoy viendo una mierda, porque tengo el flash. La concha de tu madre. Estoy mal. Bien. Necesitamos las 6 bolas para que. Para poder. Prender el coso. Para se prenda la habitación. ¿Dónde está la chabona? Ahí está la puta que te parió. Muy bien. Vamos que estamos avanzando, vamos a guardar. Ya la veo que la voy a cagar. Bueno, a ver. Ahora con la mina podemos ir acá abajo, exactamente. Ah, mira, ahí ve escaleras. Apuesto que nos llevará al piso de abajo. Y pero... si no podemos moverla. Aspiración. ¿Cómo crees que mierda mueva? Me cago en los maniquí, boludo. ¿Cómo carajo hago esto? Es un quilombo esto. Yo puedo ver porque como que flash me estoy quedando ciego. O que me acostumbre los ojos o me quedo ciego uno o dos. No, no puede ser que no pueda hacer nada. No puedo hacer nada, boludo, pura mierda. Pues mierda. Habitación lleva a iluminar cuando descubramos la otra. Así que lo único que se puede hacer ahora es chupar una bolita. No, para. ¿Cómo carajo es esto? Dios mío. Chupame la pija. A ver. Vamos por acá, acá andemos. No sé, pero siento que me van a reculear acá. Ah, como se ve, boludo. Es malo. Qué falta pedazo, boludo. Ah, no tiene. Dale, la concha de tu madre, todo muy lindo, pero no es una mierda. Loco, ¿por qué un pasillo de 20 metros? Que no puedo volver, boludo. No me jodas que. Sos un hijo de mil puta. Todo el camino que me hacés subir, la puta que trae mi parió. Es más, no sé si están escuchando esto porque no lo edité. Por dos razones: A, no tengo tiempo, o B, mucha paja. O no dura mucho el video. Tampoco me quiero meter bien. Vamos mal en peor. Ahí está, ahora sí, claro. Bien, ahora sí. Oreja tensa. Recopilación de trabajos de Gertena. Contiene información de los cuadros de Gertena ordenados alfabéticamente. Me pregunto si ve algo útil. Sí. El colgado, 6219. Gertena pintó esta obra en su tiempo libre mientras trabajaba a una revista. Cuando esta ilustración alcanzó cierto renombre, se vendió por tiempo limitado como una carta de tarot con esta imagen. Hoy en día es casi imposible encontrar la carta de tarot. Imaginar.
Espíritu Serpentino, 6248. Con esta obra, Gertena comenzó a enfocar sus obras al arte abstracto. Pero justo al mismo tiempo, el cubismo era más popular, dejando varias obras abstractas de Gertena en el olvido. Página M. Mari. Para, Mari no era. No, y ve. Mari la rubia, boludo. El último trabajo de la vida de Gertena. Aunque la chica parezca prácticamente real, no está basada en ninguna persona existente. Hay un cuadro familiar al otro lado de la página. ¿Por qué? No es posible. Debe ser Mary. Ella no existe. ¿Qué significa esto? ¿Está moviendo el oído o estoy flasheando con el flash de mierda? ¿Me estoy pidiendo viaje o...? Sí, está moviendo el oído, creo. Y ella está con Ibe ahora mismo. No es posible. Es el secreto. Es el secreto de Mary. La muñeca, me cago en la muñeca. Es el secreto de Mary. What the fuck. He cogido algo bastante bueno. Será mi tesoro. Que su guardia se ha hecho más grande. Esa mía muñeca. Supongo que le salió un vistazo. Faltaban. No. Ahí está. Faltaban dos. O falta uno más, ¿no? Me pase. Sí, falta uno más. Que debe estar en la habitación de abajo, como unos hijos de mil putas. A ver. Está abierta. No, no vamos ya. Vamos a dejar así. Despacito, sin que nos metan 15 millones de muñecos en adentro del ano. Agarra la pelotita y nos vamos. Ha desaparecido. ¡Ay, la concha de mi vieja! Hay que abrir una puerta. Hagamos esta búsqueda del tesoro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la llave? Pero ¿qué? ¿Qué carajo? Esto tiene mala pinta. ¿Dónde? ¿Atrás? Está. La concha de tu madre. Ay, sí, corre, 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 corre. Ay, Dios mío. What? Que tengo un trompeo en el culo. Ah. What the fuck. He tenido que encargarme de esta cosa. Pero ahora que lo pienso, Ibe puede estar en una situación de igual terrorífica. Debemos reagruparnos ya. Me cago en todo. Bueno, y si tengo más dos piezas. O sea, debe estar abierta, así que vamos acá arriba. No tiene nombre, no tiene nada. Escaleras. He llegado hasta aquí, pero me pregunto si debía continuar adelante. Pero no estoy seguro si se servirá de algo la retroceder. Vamos, vamos. Pero qué indeciso soy. Soy odioso, de verdad. No hay que seguir adelante. No hay más opción. Ah, hay que seguir adelante. Que ella te salve, por favor. What the fuck, Mary. Mary. Mary, soy Mary. Jo, jo, jo. Soy Mary, soy Mary, soy Mary. Jo, jo. Guarda porque me va a culear de una forma. No tenés idea. Para, acá tengo que ir. Alejate de eso. Ahí está, agarra la llave. Como que no me gusta mierda, pero bueno. La única puerta que no puedo abrir es esta, así que. Ahí está. Ah, acá está. No puedo. ¿A dónde vas, Ibe? Tiene un cuchillo, ¿no? Me parece. Casi yendo por tu cuenta. Pero metimos tres juntas. ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a violar! ¿Por qué huyes? Y ve.
¿Qué estás haciendo, Mary? What the fuck? Flashé algo por acá. Cállate, si tan solo hubieras sido bueno y te hubieras quedado esperando ahí. Mary, lo sabía, tú eres. ¡Apártate! ¡Cuidado! ¡Hostia, tío, un pama! Le hizo concha. Le hizo bosta. Y ve, estás bien, siendo llega tarde. Ella la flor, ¿no? Wow, macho. Lo siento, has debido pasar miedo. Pero estoy la vida ahora. Puede que no me cuides, pero Mary, ella no es humana. Ella es otra más de Galtena. Como esos cuadros de mujeres que nos han estado persiguiendo. No he pasado el tiempo suficiente con ella como para darme cuenta. He pedido que continúe con ella, a pesar de que me he retrasado un pelín aquí. Puede que te dé un poco de lástima, pero debemos salir de ahora. Vas a perseverar, pero yo no me recibo. Pero igual, si es una rosa, no puede vivir sin la rosa, así que si se la alejó de la rosa, se estará por muerta seguro. Así que por estas escaleras se puede bajar. Bueno, y ve, hazte a un lado. Pero ¿cuántas se trata de empujar hoy? O hay una, no sé. Hoy estamos en un vídeo, así que una. El chabón que creó este juego se ganó el premio al drogadicto del año, boludo. Ay, la puta que te parió. ¿Me pegará eso? Re satánico la estrella, boludo. Arriba, ahí arriba, Sketchbook va a aparecer lo que significa. Vaya, vaya, esto sí que es un cambio significativo en la atmósfera. Pero nada que no podamos encargarnos, vamos y ve. Disculpe si leo mal porque no estoy viendo todo el flash, o sea, tengo el flash y veo todo borroso. Me da casi gordo. Arriba, vamos para acá. Che, pero qué. Dibuja mejor que yo, boludo. Voy a libros. ¿Pero qué? Estos libros son de cuentos. El otro de una persona. No me diga. El reloj hace tic-tac. What the fuck. Slenderman. Me va a romper el culo. Volar. No para algún lado. Sí, para volar. Bien. Soy enfermo. Tablón de anuncios. Está cerrada. Está cerrada, boludo. Abajo está la galería, no me diga. Me atacará seguro esto. Hay un texto en la puerta. Hay instrucciones. En el edificio rosa. Léelas para abrir la puerta. Qué mensaje tan amable. Aquí hay gato encerrado. Y hay Pikachu. Bueno, acá no puedo. Ah, acá. La llave rosa se guarda siempre en la caja de los juguetes. ¿La caja de los juguetes? Debe haber una llave ahí. No son pelotudos, aguanta. Está todo cerrado, boludo. ¿Por qué no me vas a chupar el pito, boludo? Dejate de joder. Todo cerrado, no puede ser. ¿Qué mierda es esto? Incluso este. No hace. Ah.
Ay, ahora sí. Son una especie de frutas rojas. Es un peluche de un conejo. Es un cubo. ¿Por qué ni leo? Obtenido de Bucket. ¡Hostia, bebo! ¿Dónde estás? ¿Nos mandamos una? ¿Nos mandamos? Ah, no. Joder, caliente. No me digas que era ella. Va por nosotros. Sí, con todo cariño. No sé si me hace, que me va a aparecer así de repente y voy a tener que acabar. ¡No, la! ¡Qué manco de mierda que soy! ¿Puedo volar? Lo más chistoso es que Mary pregunta, nos pregunta si estamos ahí, o sea, ¿quién carajo va a contestar? ¿Qué ocurre algo? ¿Has encontrado algo? I've seen Gary. Veo lo que. Ah, veo cosas que Gary no ve. Creo que dice eso. O veo cosas que Gary. Sí, que, o sea, ve cosas que él no ve. Como los que ven no faltan más, o sea, hay gente que ve y hay gente que no. A veces lindo y a veces te quiere pegar un tiro en la bola. Un cubo para niños se puede llenar de agua. Y pero dónde hay. Ajá. Entendí, entendí. Un poquito más, siga un poquito más. A ver. Sentí el agua. Si no hay problema. ¿Para qué quiero sentirla? ¿Para qué quiero mirarla? Bueno. El cubo de agua seguro servirá para la fuerte de hielo. No. ¿Qué cubo de agua me lo meto en la concha o qué onda? Estoy perdido como chupete en el orto. ¿La señora anda? No. ¿A qué mierda se tiene un tío? No sé. Ajá. Ligarlo. Muy bien. Hay que guardar por las dudas. O sea, un poquito más, un poquito más. Estamos vicios, estamos vicios. Bien, bien. ¿Cómo sabe que no? ¿Cómo sabe nosotros, boludo? Pandora's Box. Caja de Pandora. Sí, cuando vi la caja de Pandora ocurren desastres, pero fue uno que hacía todo eso. Todavía queda algo en la caja. Me pesco, bueno, supongo que esto es una esperanza. Mary, la muñeca. ¿Será que la muñeca está tapada en el? Yo corro al lado de cosas. Ay, se está caliente. Se está calentito bajo la luz del sol. Y me ve, ¿sabes qué? Yo me compré pastelitos con forma gruesa. Pedí uno en la cafetería, estaban tan deliciosos. De verdad, creo que me lo
la cosa. Que si logramos salir de aquí, podemos ir juntos ahí, ¿no? Iremos ahí y salvemos aquí, creo que está. Que se quita. Y ve, tomar el sol está muy bien, pero tenemos que ir. Colocar el PJ. Perfecto. Bien. Re satánico. No entendí. Pero el corazón como... Gente, esto fue el capítulo de... Capítulo 6, parece. Sí, 5 o 6. Ninguna puta idea. Del y ve la oscura. Espero que os haya gustado. Den like, suscríbanse, comenten. Ayúdenme si, pues, si quieren. Si no, lo averiguaré como siempre lo hago. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Bye.